A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. Es a mi tapatama. Eo, la rochimani, pasa a mi tapatama. Ya. Contame, ¿quién sos? Un terrestre. Yo, me sache. Hijo de eslovenos. Nacido en Argentina, en San Martín. Estudié en Argentina, hice mi bachillerato en Argentina y comencé la teología. El 20 de agosto 1968 partí de Argentina. Me fui en barco. Eran como a las 5 de la tarde y cuando el barco se alejaba de la costa y en el horizonte se perdía, yo lloré. Dejé un gran país, una tierra extraordinaria, para ser misionero, para ir a Madagascar, al África. No me fui porque quería irme, me fui por un ideal. Y ahora, aquí en África, desde 45 años. Madagascar siempre estuvo aislado del África incluso, y por supuesto del resto del mundo. Aquí se vivió físicamente, humanamente, en situaciones de extrema dificultad. Por donde se mira esto es un sufrimiento. Están sobreviviendo, aquí se sobrevive, ¿no? Me han dicho que aquí en un basurero era imposible a traer la esperanza y abrir un nuevo camino para una vida más digna. La vida se camina y uno va caminando, va abriendo caminos. Para abrir caminos es solo yendo a pie, con la velocidad del caminar. En 25 años hemos logrado abrir un nuevo camino donde todo parecía imposible. Eso solo se puede sentir cuando se le pone en práctica. Es acción. Aquí es acción. Después de 45 años de Madagascar, que yo pueda hablar así, es porque hay otra fuerza en mí, que yo no la domino. Y cuando hablo a 7.000, 8.000 personas los domingos en la iglesia, que yo digo, perdón, saqué esa fuerza. Yo aquí no tengo palabras. Aquí las palabras sobran. Aquí hay que actuar. Cuando vos luchás por la justicia, tendrás muy pocos amigos. Cuando vos luchás contra la corrupción, tendrás muy pocos amigos. Cuando vos das tu vida por tus hermanos, tendrás muy pocos amigos. Yo estoy siempre solo. Nadie me obligó de venir aquí. Yo vine solo. Yo no pedí permiso a nadie, ni a un ministro, ni a un obispo, ni a nadie. Yo aquí me vine porque sentí un llamado, que hay que darle una mano a los pobres, a los chicos de un basurero. Yo nunca hablo de aquí de triunfo o de victoria. Aquí se habla solamente de etapas ganadas a la extrema pobreza, al egoísmo, al cinismo, a la hipocresía, a las apariencias. Aquí no estamos jugando al truco. Aquí se vive de lo que uno es. Aquí se siente que hay respeto, hay alegría incluso. En medio de esta pobreza hay alegría. Esto es el gran misterio. Pero no hay que dejarlo mucho tiempo así porque esto puede cambiar de un día al otro. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar.